El pase no le sale como esperaba. McGiddy. Rossi. Puede llegar el centro desde la banda. Pasa la bola atrás. Sardo. Lee. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Va a encarar la portería. Nadie le estorba. Puede sacar el centro. Mete un balón en la zona de peligro. Ferri. Rocha. Aseguran los pases hasta encontrar el hueco. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Rocha. Aún están lejos de la zona de peligro, pero dan la sensación de que podrán estar pasándose el balón hasta mañana. Ocasión para empatar. Conjura el peligro. ¡Qué buen corte de balón! Por cierto, que antes no he dicho nada. ¡Qué paradón se ha marcado el portero! Los Spurs avanzan con el balón. Puedes centrar desde la banda. ¡Por aquí no! ¡Magnífico saque! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea tan bien ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo! Aquí vemos la repetición del gol que viene precedido de un córner. Y se la ha encontrado delante de la portería. ¡Gol fácil! ¡La bola vuelve a rodar y aventajan ya! Así, ya pisa zona de tres cuartos el Sporting. Pues la jugada muere ahí. Pelota para el contrario. Por el momento el Tottenham está teniendo el control de la pelota. La verdad es que el resultado no podría reflejar mejor el control absoluto de la pelota. Ahí vemos cómo cambia la posesión. El pase que puede salir de sus botas. Y detiene el guardameta. Ha pasado Paco de villano a héroe. Así es el deporte de élite. En unos segundos todo cambia. Consiguen resolver la situación sacando el balón por la línea de fondo. Por tanto, córner. El balón vuela hacia el área. Cortan el saque de esquina. Si no se espabila, no va a ser la última vez que pase esto. El centro puede ser una buena opción. Falta para el Tottenham. Mete el centro largo al segundo palo. Sin problemas para el portero. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. Descansa en el Parque de los Príncipes. Bueno, Manolo, van ganando. Así que poco más se les puede pedir. Ha sido una buena...
Atención, porque va a comenzar la segunda parte. Ya vemos a los hombres del Tottenham que están preparados para que ruede el cuero. Corta el pase y puede haber contraataque. Pase con mucho peligro. Ha visto claro que lo mejor era despejar. McGiddy. Casi consigue arrebatársela. Rossi. Su empeño tiene recompensa. Recupera el cuero. A ver qué hace ahora. Se abren las opciones para la contra. Pues no, al final el rival recupera el balón. Bassi. Álvarez. Navarro. No sé si faltó previsión o entendimiento, pero será saque de banda. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Fran. Rocha. A ver si la pone al área. Se deshace de su par. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Sardo. Envía al otro lado del campo para cambiar el juego. Navarro. El gol está casi ahí. Menos mal que la ha cortado. Despeja con contundencia. Pase a la zona de peligro. Se la lleva con destreza. Hay ganas de remontada. Por aquí no. Irreprochable la reacción del público, que sigue creyendo en los suyos. No están teniendo muchas ocasiones. Hay que aprovecharlas. Tapa bien, pero queda suelta. Han conseguido alejar el peligro. Era una buena oportunidad. Fran. Cambia la banda contraria. Rocha. Fran. El pase no le sale como esperaba. Bassi. Lee. Pase que se adentra con mucho peligro. La podía dejar pasar ese balón. Centro adelantado que espera el remate. ¡Qué cerca está el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Tottenham! El portero no ha podido impedir que la pelota entre en su portería. La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. Se disponen a sacar desde la banda. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. El
portero sacará de puerta después del fallo tan estrepitoso. Sardo, qué buena presión en ataque. Bloquea bien. Y le pega a puerta. Vaya paradón. Aún no me creo que haya llegado ahí. Para sacar así, quédate en el vestuario, colega. No es normal encontrarse un público tan calladito, González. Así es, Manolo, pero es que hoy han tenido pocos motivos para animar. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Rossi. McGiddy. Richardson. Quiere quitar el cuero. ¡Ojo! Que es una oportunidad excelente para salir al contraataque. Buen pase filtrado. Ataja ese remate con seguridad. Ojito, la contra es una opción. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea tan bien ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo! Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque. Y no podía fallar desde esa posición. ¡Para adentro! Llega el cuarto gol. Y aquí está todo el final del partido. El equipo de casa se lleva una derrota de las que escuecen.